bienvenidos de regreso, señores. Me dirijo a una propiedad de casa que conseguimos hace como una semana. Nos la prestó un amigo de un amigo. Son como unas 30 acres, hectáreas más o menos. Y voy ya por segunda vez. Ya estuvimos aquí, como les digo, hace una semana. Estuvimos poniendo las cámaras Moultrie y ya nos llegaron fotos de unos buenos animales. Lastimosamente, hoy es un poco tarde ya. No sé qué tanto vayamos a lograr en realidad cazar y acomodarnos bien, porque en este lugar los vamos a tener que subir a los árboles con los aros, con los tether. No tenemos tree stands ni nada. Y asimismo también el maíz anoche se acabó. Así que hoy, en la misión de hoy, es más que todo ver en el suelo qué está sucediendo. Estar ahí para ver de dónde salen los venados y todo lo demás. Tenemos dos venados que están de muy buen tamaño. Han estado frecuentando el maíz. Así que vamos a ver si los podemos por lo menos mirar hoy. Y si podemos dispararle a uno, pues estaría mejor todavía. Quédense conmigo, señores. El Matt está acá ya. Ahorita me junto con él y ya nos metemos rapidito al monte y vemos cómo nos acomodamos. Y ya por la tarde, noche, ya les ponemos maíz otra vez en los puestos para ver si regresamos la próxima semana. Son dos o tres buenos venados. No son gigantes, pero están bastante buenos. Que está el potencial ahí que le podamos tirar hoy. Quédense conmigo, señores. Muchísimas gracias. Y ahorita nos metemos al lugar de caza. Bueno, ya Matt se fue. Él va a ir para aquel lado. Yo voy a ir para este lado. Aquí tengo ya la mochila con los tether sticks y la plataforma. Ya tengo puesto el saro también. Y aquí tengo el arco Elite. Vamos a ir para acá, para este lado. Por allá tenemos el maíz, al lado de la montaña. Vamos a darle, señores. Ramas
este venado. Hace 2 días tuvimos un encuentro muy, muy cerca con él. Lo que hice, moví mi cerat del saro de un árbol de aquel lado para aquí, porque literalmente no lo miré hasta que él estaba ya 18 yardas de mí. No le pude hacer el tiro porque creo que no miró o no solió. Me vine bien temprano para moverle el cerat de aquel lado para acá. Ahora estoy un poquito más lejos, estoy como a 30 yardas. Hace rato estábamos a 18 yardas. Así que me alejé un poco más. Teníamos muy buena cobertura, no nos miraban, las venadas estuvieron ahí comiendo, no nos miraron. Pero este venado fue bien listo y no miró o no salió, pero no le pude tirar. Ahora estoy un poquito más lejos, pero sí tenemos más cobertura, tenemos árboles atrás de nosotros. Ojalá que le podamos dar en el cacahuate. Hay un machito que está siguiendo las venadas. Hay como unas 9 venadas. Queremos entrar, pero no ha salido. Tenemos como 20 minutos ya aún de luz. Ojalá que salga. Ayer en la tarde solo llegó un venadito como de 8 puntas, que fue el más grande, y andaba siguiendo las venadas. No llegaron los 3 venados buenos que tenemos en esta propiedad. Ya hoy es un nuevo día, una nueva mañana. Viene un frente frío en 2 días y yo creo que eso lo va a hacer moverse un montón. Pero de todas maneras lo vamos a intentar hoy. Ojalá que podamos cerrar este capítulo con este venado de acá. Muy buen venado. Bueno, en realidad son 3. Que cualquiera de los 3 que lleguen, a esos les tiro, porque están bastante buenos. Estoy con Corey otra vez. Él me va a estar ayudando a grabar. Y nada, señores, quédense con nosotros. Vamos a meternos. Está muy temprano todavía. Súper temprano.
Film, 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 film. Keep filming, bro. We got him. We got him, bro. Dead, bro. Fucking made it, God. What a fucking shit. What a fucking shot. Dude. Perfect hard shot, bro. Dude. He's dead. He's dead, bro. He's dead. How long was that? He's gone. 20 seconds. 20 segundos. He's dead. He's dead, bro. Let's go. Gracias. Dios, gracias. Thank you, God. Oh, gracias, papito. Wow. What a great hunt, buddy. Este es para ti, Miguel. Este es para ti, viejo. Para mi esposa también. Para mi familia. Y para todos ustedes. Para Dios, mi primer venado con arco. Dude. Let's go. You got it on video, right? Yes. Okay. Yes. Now the focus. Yeah, that's fine. The focus was fucking me up because of the stuff right here. And I was trying not to move. Yeah. But I think I got it. I mean, he's on film now. How good are they on film? Thank you, buddy. You're welcome. Thank you. Man. You're welcome. The first buck taken on this property. The first one? Yeah, in 10 years. Wow. 10 years untouched. Yeah. El primer venado de esta propiedad. Y según cuando él me invitó acá, me invitó a mí y a Matt, nos dijo de que él pensaba que había uno o dos aquí nada más. Y hay como unos 8 o 9. Hey, there's 3 more, bro. Oh. You're going to have to get one. Oh, yeah. Oh, yeah. I taught you how to do it. Sí, 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 señores. Yeah, there he is. He didn't get far. No. Hey, enséñamelo, enséñamelo, enséñamelo. Big boy down, baby. What do you think about the experience? Dude, what an experience. What an experience. You should have seen me. I was shaking like this. Like, oh man, I was shaking. I wasn't even shooting. Not even shooting. Dude, oh. Este man me ha ayudado un montón. Si no han visto el video de él, vayan y mírenlo porque se agarró un gigante de tierra pública. Viejote, muy orgulloso de ti, viejo. So I'm shaking like this, holding the camera, trying to get an angle. And I was like, oh, maybe I come back over here. No, no, they're going to see me over here. I'll just stay right here, shaking, shaking. And I'm like, I'm going to mess up his shot because I'm shaking so much. Oh, man. And then what you did when I shot him? You oh, the yeah. Camera. As soon as you shot him, I got excited. I went, closed the camera and watched him run away. So, world's greatest cameraman here. No sabemos qué tan buena imagen agarró Corey. Así que le está pidiendo disculpas si no está bueno el tiro. Pero pues, a todos nos pasa. La temblareca es real, señores. That is incredible. Yeah. La flecha le pegó en el otro hombro. Le entró y le pegó en el otro hombro y por eso se rompió. Miren esto, estas son las puntas que usamos. Son puntas híbridas, se les dicen. Y pues ya Miguel el año pasado se echó sus 2 venados con estas puntas. Este año ya se echó su venado, pues su primer venado de este año con estas puntas. Y yo me acabo de echar mi primer venado. Nunca me he agarrado ningún venado macho con arco compuesto. Y es mi primero. Con este arco, que es el Encore, el Elite Encore. Las flechas son unas Rampage y las puntas son unas Slick Trick híbridas, a Silent creo que se llaman las puntas, pero son muy muy buenas, nos han gustado un montón. We don't have to track, he's like right there, no tenemos que buscarlo, ahí cayó, miren, vamos a ver cuántas yardas cayó. So this is 30 yards, 30, como 32, 33 yardas. Wow. Thank you, God.
Gracias, Dios. Miren qué lindo. Qué lindo. El color está muy bonito porque es como blanquito. Tiene la frente blanca. Igual tiene como un pelaje bastante blanco. Wow. 8 puntas. Muy lindo. Wow. Tiene un spread bien bueno enfrente también. Dear God, thank you for this animal. Thank you for this land. Thank you for these opportunities. Thank you, buddy. You're my good luck charm, I told you. Dios es bueno, señores. Dios es bueno. Le entró ahí y le salió en este otro brazo del otro lado. Así que fue un tiro súper, súper letal. Quedamos servidos con este venado, muy muy lindo, está súper bonito, tiene el cuello bien blanco, no sé si lo logran apreciar muy bien, pero tiene un pelaje que no es nada común, es un venado que he buscado por mucho tiempo, es de mi tercer año ya cazando con el arco compuesto, y pues finalmente se nos dio. Hemos estado cazando literalmente venados específicos, venados grandes, venados maduros. Y pues gracias a Dios, con este amigo me quedo. Muy, muy bonito. Muy lindo. Excelente.